Soy Walter Abt, soy compositor, guitarrista y de Alemania, de Múnich, y tenía la ocasión en el año pasado de seguir una invitación por tocar con la Orquesta Nacional de Nicaragua. Fue una gira genial en cual pude presentar mi música de un concierto del Benaco. Y pues viendo las ciudades que no conocía, Granada, León, Managua, Masaya, todo, me di cuenta que hay un nivel cultural muy alto, en particular en la música, igual con la literatura. Entonces tenía mucho respeto sobre la obra de literatura de Rubén Darío. Eso me ha inspirado a hacer cuatro composiciones sobre cuatro poemas suyas que vamos a presentar ahora en estos días en diferentes ciudades como en León, en Ciudad Darío y también en Granada. Tenía la idea ya después de mi vuelta en Alemania de pensar en una musicalización sobre los poemas del gran Rubén. Entonces, bueno, tenía que seleccionar. El criterio fue siempre el contenido de amor, de naturaleza, mar, viento. Entonces he elegido cuatro poemas que entre ellos son La Gitanía, Mía, pues El Lit y pues Amo a Más. ¿Por qué ese poema? Porque son genial, que son poemas que me emocionan personalmente y pues porque se agrada perfectamente con mis ideas de música. Fue genial componerlo con todos los instrumentos a disposición de la orquesta y además de guitarra. Y mis raíces musicales son menos Alemania, que son más España, en particular Andalucía. Estudié flamenco con los gitanos, que me ha inspirado mucho. En ese sentido, elegí algunos motivos del gran compositor español Manuel de Falla, con cual estoy jugando en esas composiciones. Entonces, es una buena coherencia con los poemas de Rubén Darío. Aparte, nosotros también estamos haciendo una sinergia con la Escuela de Ballet El Neón. Vamos a presentar cuatro valses de compositores nicaragüenses, dos de Alejandro Vega Mato y dos de José de la Cruz Mena. José de la Cruz Mena, que es leonés, vamos a hacer Ruina y Bella Margarita. Y para un cierre apoteósico y en que las tres
la orquesta, la escuela de ballet y el maestro Walter Rapp, vamos a hacer La Mora Limpia, que ya traspasa regionalismo, ya es como un segundo himno nacional. Entonces vamos a cerrar con La Mora Limpia. Es un arreglo que hizo el maestro Julio Vázquez de la guitarra y que yo lo orquesté, y que el maestro nos va a hacer el gran favor de, o el gran honor, pues, de interpretarlo con nosotros. Hemos elegido Jasmina Jiménez como cantante, que ella es de bravura no solamente por sus calidades de cantante lírica, es también interpreta canciones populares, entonces es muy versátil en su voz. Eso me encanta, porque en esa música mía la voz lírica no es tan adecuada. Entonces estoy muy feliz de esa selección con ella. Eso es una coherencia perfecta de voz que interpreta los poemas. Está diseñada de tal suerte de que tiene acompañamiento de orquesta, la guitarra como solista, pero también tiene la cantante. Esta cantante es la mezzosoprano Jasmina Jiménez. Ella realizó estudios en la Escuela Nacional de Música. Actualmente está dando clases de iniciación musical a los niños y también de canto. Lo genial es que los poemas de Rubén Darío exprimen mucha de la cultura del pueblo. Entonces eso es un reflejo a los que viven. Eso pueden ahora gozar en música. En particular, todo el nivel que es superior de la Orquesta Nacional, eso es toda una obra gracias al maestro Hugo Sandino, que ha formado en poco tiempo una orquesta muy seleccionado, y en pocos días logró poner ya en marcha nuestra música, que es bastante complejo. Entonces, gracias de su colaboración, que yo busqué también ya en mi vuelta, que fue una condición sine qua non de colaborar con el maestro Sandino. Y bueno, una idea por el futuro podría ser que se podría grabar. Yo tengo un sello discográfico, entonces se podría grabar a valses nicas, esa música que tenemos ahora puesto en marcha con los poemas. Cabe señalar que la orquesta tiene músicos formados en la Escuela Nacional de Música y que también han realizado estudios de nivel superior en países como Cuba y países del este de Europa. Eso pues como que es un plus para el nivel técnico de la orquesta, y que está capacitada pues para afrontar de manera exitosa este tipo de retos musicales.